Hago este vídeo desde el respeto y con la única intención de dar mi opinión a algunos cabos sueltos que dejas en tus críticas a Escape. Debo aclarar primeramente que no soy un super fan de ellos, aunque reconozco que como seguidor del Sky y del Punk, me gusta su música, y quizá alentado por lo que llegó a representar Escape en una época de mi vida. También quiero expresar mi rechazo tajante a los seguidores más acalorados de escape que han atacado a Raorox por sus características físicas, eso se llama discriminación y solamente los idiotas sin argumentos la utilizan, y es una verdadera contradicción a los principios del Esca. Me recuerda que hace no mucho escuché que los seguidores de Anaí amenazaban de muerte a un periodista por haberse burlado de su ídolo. Yo creo que eso es una pendejada en la cual no debemos caer. Respeto ante todo. También mi repulsa a todos los fanáticos y fanáticas que comentan estupideces como que quieren casarse con los integrantes de escape y los alaban como ídolos que no se equivocan. Bakunin habla sobre eso como el principio de la sumisión voluntaria: lo mismo pueden idolatrar a escape que a Jesús o la Santa Muerte, por favor sean de mentes libres. Aclaro también que yo solo doy mi opinión con base en mis razonamientos y los únicos que pudieran dar una respuesta satisfactoria son los mismos integrantes de escape. Regresando al tema principal, en prácticamente todo lo que dices tienes razón, pero te refieres a Escape como una banda hipócrita, yo más bien diría que se contradice en muchos aspectos, se contradice como absolutamente todos los organismos y personas con ideales en este mundo. Como la polla Records que entiendo son unos de tus ídolos y míos también, los Reincidentes, Escorbuto, Caótico e incluso me aventuro a decir que Los Muertos de Cristo y todas las bandas que se dicen muy radicales. Ellos escogieron una manera de darse a conocer musicalmente, fue firmando con una transnacional, esa es la principal crítica que se les hace. En un mundo capitalista tienes la oportunidad de andar en un camino ya hecho si lo puedes pagar o irte abriendo paso, ellos escogieron el más sencillo, sin embargo yo no creo que se tenga que satanizar eso, los sellos independientes también obtienen ganancias que se distribuyen entre los dueños. La multinacional puede tener una ganancia de un millón de dólares y lo reparte entre mil personas en proporciones diferentes, y una pequeña empresa gana cinco mil dólares y lo reparte entre diez personas. Es exactamente lo mismo. No por ser menos conocido, eres menos capitalista. Nadie, pero absolutamente nadie está fuera del capitalismo, ni la Unión Soviética ni los actuales países socialistas. Cualquier grupo de punk, por muy radical que sea, tiene que entrarle al juego del consumo, y, si intenta mantenerse del otro lado de la línea, simplemente desaparecerá. Caso sin Dios, los crudos, los muertos de Cristo. Mismos que a pesar de sus posturas radicales, han viajado por el mundo como verdaderos capitalistas. Mencionas también el precio de los discos es elevado, yo dudo mucho que sean directamente los escape los que ponen el precio y de ahí se determine alguna ganancia. Más bien, yo creo que obedece a normas económicas, si un producto, en este caso un disco, tiene demanda y la gente está dispuesta a pagar un determinado precio por el producto, el precio de este se va a mantener hasta que disminuya su demanda. Aquí también hago hincapié en que yo he tratado de conseguir discos de sellos independientes y están entre 10 y 20 dólares, porque son importados y están muy limitados. Esto incluso con distribuidoras como Discos Suicidas, que tiene sus oficinas en la colonia del Valle. Ahora, tú y yo somos mexicanos, sabemos que el precio de un disco no es impedimento para escuchar la música que nos agrada, ya que por el equivalente a un dólar puedes conseguir un disco pirata con la discografía completa de un grupo. Más aún, la puedes descargar gratis de varios sitios de internet y distribuirlos con los celulares, y más todavía, puedes poner en el buscador de YouTube al grupo que quieras y escuchar su música sin pagar un centavo. Para mí es muy sencillo, el que quiere y puede pagar por un disco lo hace, y el que no, pues tiene alternativas. En cuanto a los conciertos, la neta estoy totalmente de acuerdo contigo, es exagerado el precio de los boletos y de la publicidad que se les da. Simplemente no la necesitan, lamentablemente los que pagan un lugar en un concierto pagan también los gastos de esa publicidad, si esa publicidad no existiera, quizás sería más barata la entrada. Pero aquí una pequeña observación. Últimamente en el DF, que es a donde yo acudo a los conciertos, ya que soy del Estado de México, se ha dado que los grupos de punk, de Sky y de hoy, que vienen a tocar del extranjero es el mismo costo o muy similar a los de escape. Es decir, unos 200 o 250 pesos o 20 dólares, una vez más la autogestión no deja de ser capitalista. La diferencia es que los de escape lo hacen en recintos como el Foro Sor o el Palacio de los Deportes que de algún modo tiene controles de seguridad más estrictos, excepto por los putos lobos que en ocasiones son muy prepotentes. Los de los otros grupos son en salones de fiestas o en antros. Los chilangos, lacras por naturaleza, prefieren dar portazo y comprar cerveza en vez de pagar su entrada, con lo que ponen en riesgo la seguridad de los que asisten. Puedes ver los vídeos del concierto de boicot en Neza, o el del último que cierre en el BDMAS, incluso lo que pasó con escape en la Arena López Mateos. Y no me espanto porque sabía a lo que iba cuando fui a estos conciertos, pero no deja de llamar la atención este contraste. Siendo honestos, cuando voy a los conciertos es a pasarla bien, escuchar la música que dice lo que pienso, a hacer camaradas y sentirme vivo en una subcultura que va a contracorriente en un mundo de cabeza. Lo mismo he pagado 30 pesos por ver a los tronchos en a consumo respeto en el fresno que 300 pesos por ver a los Defcon CON 2. Sin embargo, pienso que la revolución no está en la música, está en la cabeza de cada persona. Voy a los conciertos a ver un espectáculo musical, es eso lo que escape vende un show y no más, no voy a comprar revolución, no por ir a un concierto haces revolución, esa se hace en el día a día. Dices que Escape es un grupo de ignorantes porque apoyó a Hugo Chávez, nuevamente te lo compraría como una contradicción. Tener una postura social no es ser lame huevos. Es contradicción porque efectivamente usan símbolos anarquistas y hablan de algunos anarquistas en sus letras. Quizá el por qué lo hagan solo ellos lo pueden decir. Aclaro que yo tampoco estoy de acuerdo con lo que hizo Chávez y menos ahora con el payaso de Maduro. Algo que también quiero comentar es el hecho de que se le llame vendido a este y muchos grupos más por salir en los medios masivos de comunicación. Para mí no es pecado que se viva de la música. A veces los seguidores exigen conciertos y discos baratos, no creo que sea justo pedirles a los músicos que trabajen de día para poder mantenerse y a sus familias, y por la noche ensayen para que los fines de semana puedan dar un concierto gratis, y mientras todos nos compramos una chela, a los músicos solo les pagamos con aplausos. Algo que no se puede negar es que genera conciencia. Al menos yo cuando conocí a Escape también escuché por primera vez una crítica a la experimentación con animales, a la tauromaquia. Y también fueron los primeros que me hicieron cuestionar los abusos del Banco Mundial y del FMI, así como de los conflictos en Medio Oriente. Si visitas la página de Escape, verás que han apoyado causas sociales como la liberación de Lidia Cacho, que como mexicano me sentí satisfecho, entre otras labores más. Lamentablemente siempre sobresaldrá la parte negativa, no todo es color de rosa ni color negro. Por eso creo que escape no son unos santos, pero tampoco tienen que ser vistos como los seres más repudiados del Sky y las críticas sociales. He visto varios de tus vídeos y, honestamente, no me gusta tu tono de Mesías en una vieja discusión como esta. Aunque debo aceptar que la mayoría de tus comentarios me parecen acertados. Me llama la atención también que agradeces la fama, me siento tentado a pensar que esa necesidad de fama es lo que ha llevado a grupos como Escape a querer vender más. Ya por último quisiera saber si los críticos de Escape pueden decirse que son personas netamente congruentes con lo que dicen ser, yo lo digo francamente, quizá no lo soy. Ustedes si tienen moral para decir lo contrario. Hace unos años pude ver cómo entrevistaban a los integrantes de los Muertos de Cristo, el vocalista era muy enérgico y congruente en sus palabras, sinceramente me asombró la seguridad con que se expresaba en público, cualquiera puede buscar sus videos y saber a lo que me refiero. Sin embargo, al querer ser tan anarquista sigue lineamientos muy estrictos, por eso siento que puede ser contradictoria su idea de anarquía. Tiempo después pude ver a Escape cuando se preparaba para un concierto en el Rayo, era de admirar la sencillez y amabilidad con que se dirigía a todos. Creo que necesariamente tenemos que replantearnos qué es anarquía y cómo se lleva a cabo. Salud.